a compartir con ustedes que muchas personas me han preguntado en estos días si yo iré a verificarme el fin de semana. Y mi respuesta es clara. Sí, iré a verificarme. Porque aunque las cosas no están claras y mucho menos definidas, es un derecho ciudadano y es una acción preventiva. Y los nicaragüenses estemos verificados, preparados para cualquier acontecimiento en el que realmente a través de la vía electoral podamos cambiar el rumbo de la historia. Esa es la cooperación nuestra con el Dios de la historia. De tal manera que les invito, les animo y les motivo a que con la fuerza puesta en Dios, cada uno de ustedes, hermanos, vaya a su centro de verificación y ejerza ese derecho ciudadano y un acto de prudencia y de sabiduría, previniendo cualquier situación, suceso, acontecimiento que nos posibilite en su momento, si así lo decidimos, asistir precisamente a las urnas electorales en el momento indicado. Y una cosa muy importante, verifiquen si las personas fallecidas ya no se encuentran inscritas. Es muy importante que las personas fallecidas no estén en ese padrón electoral. Y eso lo puede hacer cada uno, cada familiar, pues precisamente viendo que en las listas del padrón electoral no aparezcan nuestros deudos, nuestros difuntos, nuestros seres amados ya fallecidos.